cuando escuché la invitación a pertenecer o hacer de alguna manera colaborar o hacer un prólogo sobre el proyecto sobre Guacamayo Verde, Ara Militaris, lo que sentí es la satisfacción de que se esté trabajando intensamente para objetivos que en los tiempos en que yo trabajaba muchos años atrás, al comienzo, eran prácticamente imposibles. O sea, cada vez que uno realiza un estudio científico sobre alguna especie en particular, siempre todo eso se extiende a la conservación del ambiente a donde vive el ejemplar. ¿Por qué? Porque de nada sirve estudiar una especie en particular si eso no va a... Que el guacamayo tiene sus colores distintos, verde, amarillo. ¿Vos qué escribiste? Lo mismo. Yo escribí que el guacamayo nunca debe desaparecer, que sigue, tiene que seguir vivo porque es un ave muy linda. Se busca tratar de detectar ejemplares o poblaciones de Ara Militaris boliviana, de la subespecie que habita acá en Bolivia y Argentina, del guacamayo verde. Guacamayo gendarme o militar también te dicen, no se te va a llamar guacamayo verde. ¿No te acordás? ¿Vos te acordás lo que escribiste el loro? ¿De guacamayito? Sí. Guacamayito. Guacamayito, guacamayón. Me duele mucho mi corazón. Lo que se busca es detectar estas poblaciones. En caso de detectarlas, ver el rumbo en el, con el que se manejan, hacia dónde se dirigen. De los 400 y los 550, 550, casi 600 metros. Surgió como una idea nuestra desde cuando trabajamos en el Jardín Zoológico de La Plata, porque era una de las especies que se reproducían allí y que sabíamos que se distribuía, al menos por la bibliografía existente, que no era muy, muy grande tampoco, muy numerosa, que era una de las especies de guacamayo, sino la única que tenía distribución en Argentina, ¿no? Y también sabíamos o conocíamos que es una especie indicadora de bosques en buen estado, o sea que los bosques tienen que estar bien como para que pueda existir una población de guacamayos en ellos. El proyecto Ara Militaris para el Zoológico de La Plata es muy importante, justamente porque sienta un precedente en proyectos de conservación ex situ. El zoológico está formando parte de un proyecto ambiental, de un proyecto de conservación de fauna autóctona. La Universidad Pública Argentina tiene tres misiones, que son la investigación, la extensión y la docencia. En el proyecto del guacamayo verde cumplimos ampliamente con las tres misiones. En el caso de la investigación, los investigadores que trabajan muchas veces en su laboratorio, luego se desplazan al campo para corroborar hipótesis, que es la metodología por la cual aumenta el conocimiento. En el caso de la extensión, hay actividades con la comunidad donde se generan espacios de reflexión sobre la importancia de la conservación. Y en la docencia, vemos que hay estudiantes que participan activamente del proyecto, que bueno, se están formando para ser nuestros futuros profesionales. Nuestro zoológico ha participado directa o indirectamente de otros proyectos, pero este sería el primero o el más importante en términos de que el zoológico, junto con instituciones como la Universidad de La Plata, lleva la bandera de la conservación del Ara Militaris. 14 de mayo de 2007.
un grupo combinado del Jardín Zoológico de La Plata y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. En el día de la fecha se está dirigiendo al límite norte de la finqueta Guasuti, a un dique, dique Tiyuro, que es el que contiene las aguas del río Caraparí. Mi nombre es Marcelo Silvacrome, yo trabajo en la Dirección de Fauna de la Nación. Soy Fernando Galiari y soy de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Bueno, mi nombre es Melina Herrera. Mi nombre es Ariel Luis Lucero. Soy Germán Marateo. Mi nombre es Damián Diegues. Mi nombre es Verónica Sendra, pertenezco al proyecto de conservación. La campaña forma parte de uno de los elementos, de los componentes de un proyecto, digamos, y son viajes de estudio donde un número determinado de personas con elementos apropiados vienen a cumplir con algún objetivo particular. En este caso, es tratar de estudiar la biología, hacer un seguimiento de las poblaciones silvestres del guacamayo verde, del ara militaris, de la subespecie boliviana. Así que implica que un grupo de gente venga al campo con una cierta logística, traer equipo de video, de audio, prismáticos, GPS, todo lo que se necesita para ubicarse y georreferenciar los puntos en el campo. Bolivia, acá empieza Argentina, este es el límite con Salta. Esta vez, en este sector es donde estamos trabajando, de Salvador Massa a Tartagal. Todo proyecto de conservación, si quiere ser como se denomina normalmente, o sea, un proyecto sustentable en el tiempo, tiene que reunir a todos los actores interesados o involucrados en esto. Y esos son los distintos gobiernos, tanto provinciales como municipales, que son los que generan las políticas de uso de un ambiente o de restricción o de conservación. La educación es fundamental, sobre todo en los chicos, porque son el futuro. Y por otro lado, desde el punto de vista científico, bueno, el conocimiento que uno pueda tener, conocimiento que nos permita a nosotros también mejorar nuestra calidad de vida. El conocimiento es esencial para tomar medidas posteriores de conservación y también la capacidad de gestión. O sea, a partir de que uno conoce, hay que gestionar, hay que convencer al pueblo, porque el pueblo es el que va a determinar en definitiva si el proyecto es viable o no. Vamos a relevar un lugar que ya tenemos avistado, el guacamayo, y estamos buscando distintos puntos y otras laderas para, bueno, justamente por lo mismo, ¿no? Para ver si lo encontramos y poder determinar algún otro punto de observación alternativo. Si se ve pasar, con el GPS marcamos la dirección de dónde o hacia dónde. Y si se posa, se calcula aproximadamente por dónde y por cuánto tiempo. El tema es tratar de localizar el sendero, ver qué largo tiene, cuántas horas se tarda, puntearlo con el GPS, trajearlo para tenerlo bien, digamos, mapeado, y ver si da, y evaluarlo, digamos, ¿no? Para ver si da para repetirlo. Pensé que es el de Yunga, pero el de Yunga en un poco más arriba del Pedemonte. 1546. Pedro Torres, un muchacho que fue 0-3, nuestro batiano en el primer viaje. Conoce muy bien los filos de aquí, 0387, cerca de Massa. 154-661872. Bueno, es una de las pocas personas que conoce a fondo, de día o de noche, de todo lugar. Es fundamental como para que nos pueda acompañar al campo, ¿no? Bueno, estamos en la Escuela de Frontera y estamos preparando la cartelera de bienvenida para los profesores que nos van a hacer conocer sobre el proyecto que están organizando. Y después cuando sean grandes, los bolitos. ¿Lo conocen, el guacamayo? Un poco. ¿Dónde vive? ¿Saben algo de eso? No. Guacamayo militar, o lo llamamos también guacamayo verde, ¿sí? Si prestan atención van a ver que las plumas son todas color verde y tienen la frente roja. ¿Alguno vio alguna vez uno de estos guacamayos? Sí. Y son grandes también, ¿sí? Vamos a hacer... Estamos realizando una charla, difundiendo el proyecto. Y en estos días en la ciudad de Tartagal, ahora estamos en el Colegio Santa Catalina de Bolonia,
y vamos a dar una presentación. Entendemos el tema ambiental como, digamos, sobre todo acá en el norte, por el impacto que tiene, como uno también es uno de los aspectos centrales que la comunidad va haciendo mucho foco. El municipio, ya te digo que vamos a colaborar y vamos a seguir colaborando con todo lo que esté a nuestro alcance, así que cuenten con nosotros, desde la difusión, desde los medios que hagan falta para el traslado y todo lo que significa el estudio de estos animales. Cumplimos un rol, digamos, de juntar partes interesadas, y al estar nosotros presentes acá, actuamos como facilitadores para que se puedan concretar los proyectos. Bueno, es importante que el proyecto este que están llevando adelante se concrete en todos los términos, no solamente que sea un inicio de un estudio, sino que también se ayude a la preservación de esta fauna, ¿no? Me manejo con toda la parte de sitios de avistaje, eligiendo los lugares y relevando, como es lo que vinimos a hacer hoy acá. Hoy apareció un sendero nuevo, con unos datos que nos dio un vaqueano. Llegamos hasta donde pudimos, así que mañana vamos a volver a repetirlo con el vaqueano, a ver si podemos llegar más arriba. Nosotros somos de la Universidad de La Plata, estamos buscando el oro, básicamente, acá en la zona. Pienso que por ahí es que nos podía acompañar, queríamos ver el tema del dique El Limón, en donde está el chorro. Una quebrada. ¿El Limón? Sí. ¿Ustedes van ahora por ahí? Claro, teníamos ganas de dar una vuelta, no sé si usted puede en algún momento acompañarnos. Bueno, pues. Sí, viste cómo es esto, ¿no? Este dice que significa que está lleno de loros. Y este loro que no vio, que había nada más que los habladores, y el otro que nidificaba papagayo, en el mismo lugar viven uno enfrente del otro y los dos conocen la zona. Bueno, va a haber que ver. Pero sí, estaba buscando al señor Pila, aquí al lado. Me manda a Horacio Torres. Oloros. Nos dijeron que él conocía la zona y por ahí nos podía dar una mano para contratarlo, digamos, para que nos sirva de guía. Es un guía que estamos buscando para la zona de acá. Queremos ver algún camino alternativo aparte del nuevo que están haciendo. El loro está apagado y es en grande, boludo. Sí. Está en la peña aquí, caucito. Para acá, digamos, de algo fresco aquí, esta zona. Acá es al norte, digamos. En las peñas. En las peñas. Hay peñasco alto, ahí tiene. Ajá. ¿Y cómo es el loro? ¿Cómo lo describiría usted? ¿Coludo? Coludo, cabeza colorada, ¿sí? Alas amarillas. Ajá. Pecho. De abajo, cuando ven la. Es grande. ¿Eso en qué época del año se los ve más? Este tiempo. ¿En este tiempo? Sí. ¿Y a qué hora? ¿Primera de la mañana? Sí, no, pero el loro casualmente está boliqueando, vuela por todos lados. Está. Y claro. Eso que yo digo, es un loro grande, es un chorro, ese vive en él. Bueno, nuestra hipótesis de laburo es que en esta área de Yungas hay suficientes recursos como para que algunas parejas reproductivas puedan estar. Tengan una residencia permanente todo el año. También tenemos como hipótesis que del lado este de la Ruta 34 hay sectores de Chaco que ofrecen sus frutos en lo que sería el invierno nuestro, periodo invernal. La mayor parte de leguminosas y demás, y que es una oferta de recursos forrajeros para loros muy buena también, que no debería por qué ser solo ocasional la presencia del Ara militaris acá en esta zona. De hecho, nosotros ya lo vimos en diferentes épocas del año, en julio y en primavera-verano, lo cual no corrobora nada, pero bueno, va sumando datos y observaciones a la confirmación de esta hipótesis. Un bosque con un grupo de especies que viven en él, está indicando la salud de ese bosque
siempre que esas especies sean las mismas que tradicionalmente han existido. La desaparición de una especie de un lugar, de un bosque, por ejemplo, ya no hay más Aramilitaris en esta zona, está indicando la degradación del ecosistema, está indicando que ya no es capaz de sustentar, de tener la posibilidad de dar alimento o nidificación o lo que fuera a la especie. Entonces, así como es un indicador cuando desaparece, es un indicador cuando existe. Cuando existe quiere decir que están dadas las condiciones y nos está indicando también a nosotros, si queremos, colateralmente, que es un área que tenemos que proteger, que es un lugar que tenemos que cuidar. Sí, Freddy, ¿vos conocés este animal que estamos buscando? Sí, bastante. El papagayo, sí. Que le dicen el parado militar. ¿Cómo le decís vos? O sea, viste, yo le digo la parada militar. Parado militar, perfecto. Claro, pero... Bien. ¿Y hace muchos años que...? Yo más o menos, viste, le estoy hablando 20 años atrás y alguito, viste, que lo conozco bastante. ¿Por esta zona? Sí, por la zona, viste. Bien. Había demasiado, viste, bastante. Sí. Bueno, mira, con ellos llegamos a la mañana temprano, lo que hay que hacer es observar que esté bien su plumaje, que esté bien sus picos, sus patas, porque suelen jugar con ellas y bueno, generalmente suelen caerse algunas gotitas de sangre. Y no, ver su estado físico en general, ¿sí? Se hace también del otro lado la revisión de los nidos, para ver si pusieron huevos, en su supuesto que tengan pichones, ver los pichones en qué estado se encuentran, ver el tema del aserrín con el cual ellos anidan. Y bueno, y ahora que están con pichones, intentar molestarlos lo menos posible. Soy cuidador del área de cría del zoológico La Plata. Y ahora vamos a ver los nidos de Aramilitaris, los con los pichones. Se pesan, se va notando las fechas en que se pesan y le dan nacimiento. Esos son los dos pichones que tienen aproximadamente 3 semanas. Bueno, estamos en el Jardín Zoológico de La Plata y este es el área de cría, la parte de atrás de los recintos de reproducción de citácidos neotropicales, donde se reproduce la paraba verde o el Aramilitaris. Cada pareja se aloja individualmente, tiene aproximadamente 4 metros por 2,50 de ancho por 2,50 de alto y se coloca un nido que es una caja de madera con una entrada para los padres y una doble puerta en la parte de atrás para inspeccionar cómo realizan el nido, las posturas y poder monitorear los pichones. Normalmente nacen 2 pichones, los huevos se colocan de día por medio, o sea que hay un día de descanso entre postura y postura. La incubación es de aproximadamente entre 26 y 28 días y a partir de que nace el pichón se comienza a monitorear el peso semanalmente de ese pichón para lograr una curva de crecimiento y compararla con las curvas teóricas de la bibliografía para monitorear si el pichón viene bien, si es bien alimentado y el desarrollo es normal. ¿En serio? Frente roja. ¿En serio? ¿A dónde? Dos. Volando. ¿Hoy al mediodía fue? La última vez. 11:30, a la misma hora. En el mismo lugar. ¿A la misma hora? Entonces es verdad que se van para allá. Se van para allá, para el norte. ¿Te mandé un mensaje? Lo recibimos recién. Yo le llamé. No tuvimos señal. En todo el día, sí. En el mismo, o sea, en la misma altura, o sea, acá al pie. Exacto, 100 metros más arriba. Vimos, sacó una foto. Está dudosa porque está... Salida... 7:45. Bueno, vamos a ver si lo vemos. Sé que vamos a ir directamente a donde vieron ayer el lorito. Nos vamos a sentar con unos mates. Y vamos a tratar de verlo de nuevo. Eso sale. Vamos. Después de 3 avistajes entonces en el mismo sitio y con el mismo, más o menos el mismo patrón de vuelo, nuestra hipótesis de trabajo es que el Aramilitaris pasa por este sitio desde sur a norte y el próximo objetivo sería ver en qué sitios hacia el sur de la finca de Itaguasuti, ¿no? Esta es la finca, hacia el sur está comiendo o está durmiendo, eso habría que corroborarlo, y hacia dónde va, que sería mejor aún, ¿no es cierto? Porque está usando el hábitat entonces ya de forma más permanente. Eso quedaría como hipótesis a corroborar en las próximas campañas. La conexión o la excusa sería, bueno, trabajar sobre una especie que es vulnerable, que está dada como probablemente extinta, o estaba dada como probablemente extinta,
que es indicadora de bosques en buen estado. Y entonces al ver los últimos, al visitar los últimos relictos de estos bosques en la provincia de Salta particularmente, comenzamos a ver los primeros avistajes de esta especie y empezamos a deducir o a pensar que había suficiente cantidad de bosque todavía en buen estado como para conservar poblaciones estables, con residencia estable y viable. Un relicto de Yunga en una zona cercana a Tartagal, y allí todavía persiste uno de estos, de estas maravillas de la naturaleza, que es un papagayo. Si estamos salvando eso, estamos luchando por ese objetivo que te dije, que es salvaguardar la existencia de todas las especies y la existencia del hombre, que a mí me importa particularmente. Vos tenés un perfil donde están los cerros más altos, que es donde se ubican los pastizales de altura. Después tenemos bosques montanos, perdón, yo dije pedemontanos, bosques montanos entre 1500, como dice acá, 2000 metros, ¿sí? Desde acá a acá, supongamos, que estén los 1500. 1500 metros. Después tenemos una selva montana y el bosque más bajo, que va entre 400 y 700 metros, donde es levemente ondulado, hay cerros bajos o directamente más llano, es donde se ubica el bosque pedemontano. Entonces, debido a que este relieve facilita poder entrar en el bosque y hacer una explotación maderera o de cultivos o asentamientos poblacionales, trazado de caminos, además la ruta 34 pasa por acá. El área militaris habita los bosques pedemontanos, entre los 400 y 800 metros de altura, digamos, que es donde se ha avistado la especie en este momento. Es bastante desconocida su biología, pero... Entonces, la certeza de que tenemos áreas que se mantienen relativamente impolutas exige, obliga a trabajos como el que se está haciendo, obliga a cuidar más allá de lo inmediato, más allá de los intereses circunstanciales. Para acá, Vito, donde gusta el oscuro, quebracho blanco, aquel, todo, Vito. Pasan por abajo, Vito, y nos vamos directamente donde están los animales. ¿Y los loros que vimos ayer que pegaban la vuelta, cómo...? No, directamente se van allá, al nido, Vito. Hacia el norte, dirigiéndonos al punto donde está el torquidero. Apenas el amanecer para apostarnos ahí. Desde ese punto empezar a registrar los movimientos. Vamos a ver si están los animales, no sabemos.
Para el orden. ¿Ves? El árbol justo y nos quedamos nosotros. Acá, posiblemente que estén tratando de nidificar el área, ¿no? Ya tenemos que ver eso, que estén buscando, o no se sabe dónde nidifican estos animales, así que quizás estén buscando alguna grieta, un hueco. Bueno, es buena noticia, digamos, que estén a esta hora de la mañana todavía dando vueltas. Esos son. De acá y allá. Lo que se escucha más fuerte son los que están acá abajo. Furuyon. Kiyekuma fatonya lela. Afo. Nitena sarama hefe afo. Kiyekuma fatonya lamfa. Afo, netenasi kinyona fe afo. Kanake maloya la, maloya, maloya ma. Yo kanake maloya ma, maloya, ah maloya ma. Yo kanake maloya. La importancia de un proyecto de esta naturaleza va mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Está señalando nuestro nivel cultural, está señalando la posibilidad de salvaguardar la vida. Y cuando digo la vida, no digo la vida del loro, digo la vida en general. ¿Y vos cómo te llamás? Y estos van a ser nuestros futuros gobernantes y lo que seguramente van a escribir algún tipo de política, ¿no es cierto?, donde defiendan el medio ambiente, porque es el lugar donde vivimos, es su casa. Si vos me preguntás qué me gustaría a mí como objetivo final de todo este esfuerzo, este trabajo que nosotros aportamos desde nuestro lugar, sería que se pueda crear un área protegida en un bosque en buen estado como ese, donde además de conservar a lo mejor las últimas poblaciones de ara militaris, se conserva obviamente toda una biodiversidad que es muy, muy rica en la zona, ¿no? Que la
En este lugar en particular estamos buscando un lugar teórico, muy teórico, de nidificación. Todas las áreas de posible distribución del animal hay que relevarlas como para ir descartando. Yo creo que esos huecos que vemos de acá y que están siendo visitados por los bichos se van a transformar en nidos, en un huequito más. Yo indicaría eso. Y la verdad que es una satisfacción muy grande, ¿no? Después de varios años de caminar tanto para ver esporádicamente algún bicho pasar y ahora encontrarlos todos juntos acá y con ese tipo de actividades está bueno.